El Sens Dubte, la noticia más destacada de la jornada. Después de casi tres meses de negociaciones, el Partido Socialista y Junts han tancat finalmente esta matinada un acuerdo político que facilita el camino para la investidura de Pedro Sánchez. PSOE y Junts per Cat han cerrado un acuerdo sobre la amnistía que desencalla la investidura de Pedro Sánchez. Un acuerdo que, según fuentes de la negociación, incluye algunos casos de lawfare, que en palabras de Carles Puigdemont implican un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes. A este desenlace se ha llegado en las últimas horas después de unos días intensos de negociación con múltiples intercambios de documentos entre ambas partes para pulir la redacción de la ley de amnistía que evite interpretaciones restrictivas. Los detalles los dará a conocer en Bruselas el expresidente de la Generalitat en una comparecencia ante los medios, el mismo día que se cumplen 9 años de la consulta soberanista del 9N de 2014, impulsada por el expresidente Artur Mas. Como han recordado en la red social X, Puigdemont y el secretario general de Junts per Cat, Jordi Turull. Esta ley tendrá que registrarse en los próximos días, antes del debate de investidura de Pedro Sánchez, que se espera que se celebre la semana que viene. Las protestas contra la amnistía continuaron una jornada más en muchas ciudades del país. La convocada frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid reunió a 1.500 personas, según delegación de gobierno, y finalizó sin incidentes. La futura ley de la amnistía, que ha permès tancar l'acord entre Partit Socialista i Junts, abastarà el període comprès entre 2012 i 2023. Inclourà casos de la denominada lawfare o judicialització de la política, tal com havia vingut reclamant la formació independentista catalana. Així ho recull el text de l'acord que han subscrit a Brussel·les el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el secretari general de Junts, Jordi Turull. La llei de l'amnistia ha sigut el principal escull per a l'acord i, finalment, tots els partits la defensen per a procurar la plena normalitat política, institucional i social com a requisit imprescindible per abordar els reptes del futur immediat. Un acord que Carles Puigdemont ha ratificat des de Brussel·les, on ha comparegut per a defensar el pacte entre Partit Socialista i Junts. Per això hem de signar a Brussel·les, i no a Barcelona, un acord polític per desencallar la investidura del president del govern espanyol. Perquè tots els intents que hem fet per resoldre de bona fe els nostres dèficits i assolir el reconeixement nacional, tots aquests intents han acabat amb retallades humiliants de drets i de competències, en presons i en exilis. Reconèixer el problema real era, doncs, una condició indispensable. És innegable que les relacions entre el Partit Socialista i Junts no convida a l'entusiasme ni a la confiança. No faríem cap favor negant l'evidència. I en aquest sentit, els dos partits són honestos a subratllar l'enorme distància que ens separa, fet que personalment crec que posa en valor el camí que puguem recórrer a partir d'ara. Jo vull agrair al PSOE que hagi admès les dificultats de les quals partim i les que ens trobarem, perquè ningú no es quedi engany. Tenim molta feina i tenim poc temps per fer-la. Primeres reaccions davant d'aquest acord polític. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciat aquest dijous a la seva arribada a la catedral de l'Almudena que Partit Popular convocarà un ple extraordinari divendres que ve, 17 de novembre, per tal de condemnar la possible amnistia. Vamos a convocar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid la semana que viene para mostrar nuestra lealtad a la España constitucional, a nuestro Estado de Derecho, a nuestra democracia y, por tanto, mostrar la repulsa de la ciudad de Madrid hacia este pacto vergonzante, indigno e inmoral entre dos personas que solo atienden a su interés particular ante el ataque más grave a la democracia española que se ha producido, porque ninguna vez un ataque tan grave a la democracia había sido con la complicidad del Partido Socialista en el gobierno. La portaveu de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, también se ha pronunciado. Ha assegurat aquest dijous que el seu partit estarà absolutament en totes les concentracions que es convoquen per tal de parar el que el seu judici és un cop d'estat. El acuerdo es una grandísima traición a España y al pueblo español y nosotros vamos a estar con el pueblo español parando este golpe de Estado en las calles, en la justicia, en la Unión Europea, en todos los sitios donde haga falta para que al final no se consume este acuerdo. Lo que no se puede legitimar es el terrorismo, lo que no se puede legitimar es saltarse la ley, lo que no se puede legitimar es pisotear la Constitución, lo que no se puede legitimar es acabar con las libertades de muchos españoles, porque esto es lo que significa este acuerdo.
va a amnistiar a alguien imputado por terrorismo. Més reaccions a la nostra comunitat. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha qüestionat la legitimitat moral de l'acord i ha donat suport a la proposta de Vox de celebrar també a la nostra comunitat un ple extraordinari en les Corts sobre la futura llei de l'amnistia. No tengo opinión, no lo conozco. Si tiene que ver con la amnistía, la opinión es negativa, claro, como todo el mundo sabe. Y nos estamos manifestando contra ello por la ruptura de los valores fundamentales de España, de los valores fundamentales de la Constitución y de los valores fundamentales de la concordia, de la igualdad. Fíjese con qué calma lo digo, con qué tranquilidad, con la que me da las convicciones que tenemos, ¿no? Tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en España y por tanto lo vamos a respaldar. Nos parece no solamente bien, sino que nos parece muy bien. Yo, como presidente de la Generalitat, soy el responsable y el representante ordinario del Estado en la Comunidad Valenciana y voy a defender al Estado en la Comunidad Valenciana, también en las Corts Valencianes. Y por tanto es importante que hablemos de esto también en las Corts Valencianes porque tienen que ver con el Estado español. Así que me parece una magnífica idea con la que estoy muy de acuerdo.